fatto un Michiaca che con moltissimo errore, che davanti tiene un equipo che a stavolta sempre ha giocato bene, poi non so perché quando arrivano qui non gioca. E al finale nosotros ci accostumbriamo all'equipo che non gioca. Uno entrena d'ora al dia, si entrena al 100%. Uno gioca d'ora al dia, gioca al 100%. Hai che rispettare lo compagno, l'entrenatore, il presidente e il pubblico. Entonces uno quando gioca deve poner sempre il massimo. Puede fallare, ma non puede non ponere il massimo. Esto che io me so. Ha habido rotaciones en el tercer set. Sí, yo se puedo siempre hago rotaciones, pero si el equipo juega bien, tú puedes cambiar uno o dos. Pero cuando empieza, si normalmente juega bien, a no jugar bien, los cambios tengo más problemas, porque tú entras en un equipo que todo funciona, dal banquillo es más fácil. Tú entras en un equipo más o menos, es más difícil. Es por eso. Bueno, las dos primeras han sido de marcador muy amplio, sí, pero tú lo achacas a que no ha dado un gran nivel hace, creo que en Canadá. El primer set hemos tenido 5-6 al set. Tengo un opuesto que alto 1,80, pasaba a derecha e izquierda, mirábamos como el bloqueo esto, bloqueo línea, el bloqueo bloqueaba diagonal. E le digo, perché non bloquea línea? Ma io stavo nella linea, no, io non stavo nella linea. Perché? Quando uno mira che il partito non è difficile, la concentrazione si relaxa. Bueno, se cierra... Pero conmigo esto no pasa. Se cierra la primera vuelta, no hay nadie que haya hecho un set a Unicaja en el Moisés Ruiz. 10 de 10, vamos a la segunda... Todo bien. Io mi sono imparato solo l'ultimo set perché io pongo due supplenti in campo e chiedo che lo titolare tengano rispetto per lo supplente e giocano al massimo. Perché lo supplente sale in un equipo che gioca bene è più facile, sale in un equipo che gioca male è più difficile. Solo per questo. Bueno, la parte emotiva ya por último, de Alexis Valido, se te ha visto saludándole muy efusivamente al principio. Alexis Valido es un amigo, está pasando un momento con poca suerte, siamo aquí. Dos gotas al principio, muchísima emoción, porque son cosas que nel deporte esta es la cosa mejor que hay. L'amistade è per sempre, puoi tenere un giocatore, però quando ti incontra e se hai uno che passa un problema, questo è una cosa positiva.